lujo de ser senador en nuestro país. Esta semana, nuevamente un escándalo cuando se sabe que se aumentaron los sueldos. Pero ahora vamos a ver que no solo tienen esa alegría de un aumento de sueldos, sino que tienen otras prebendas que el pueblo debe saber y que a continuación vamos a presentar. Hemos llamado a este reportaje El lujo de ser un senador. Supuestamente el sueldo de los senadores es de 250 mil pesos y ahora cobrarán 320 mil, es decir, un aumento de 70 mil pesos. Los senadores realmente son privilegiados, ya que perciben, además de este salario, otros beneficios, como viáticos, combustibles, gastos de representación, comidas muy gourmet, bebidas costosas, alcohólicas, totalmente gratis. Que en el caso de los diputados, ya habíamos hecho un reportaje donde demostraba cómo comían langostas y hasta caviar, y cómo se desperdiciaba la comida, que las pueden disfrutar en el restaurante del Congreso en cualquier momento. Además, tienen cubierto hospedajes para los senadores que viven en el interior. Reciben exoneraciones, tienen empleados de oficinas pagos, seguridad, chofer y el famoso barrilito, que consiste en un fondo de ayudas sociales para sus comodidades, que le es transferida todos los meses a sus cuentas bancarias. Y de hecho, rinden pocas cuentas de cómo gastan ese dinero. En el barrilito famoso está con un monto base de 400 mil pesos, más un peso por cada habitante de sus respectivas provincias y que no se pueden exceder de 900 mil pesos. Además de todo eso, reciben 15 mil pesos por ir a las comisiones de trabajo, 190 mil para el funcionamiento de la oficina senatorial, para el pago de alquiler, gastos de luz, agua, teléfono, combustible, material gastable, otros suministros y servicios. 289 mil mensuales para cubrir los gastos de la oficina del senador en la sede central y 142 mil 500 mensuales para cada oficina de gestión provincial. El Senado también les hace transferencias de recursos adicionales a los senadores en los meses de mayo y diciembre de cada año por motivo del Día de las Madres y de Navidad, sin que se pueda establecer el monto, aunque muchas veces esa ayuda adicional no se hace en efectivo sino en artículos, tales como estufas, cilindros de gas, colchones, neveras, comidas y demás. El Congreso de la República Dominicana es considerado el más caro de la región y también el que cuenta con más legisladores en relación al número de habitantes, de acuerdo a un artículo publicado por la revista Forbes en junio de 2015, donde destaca que cada senador dominicano recibe un salario de $3,932, eso era cuando tenía un sueldo diferente, mientras que los diputados reciben un equivalente a $5,743 cada uno. En comparación con la región centroamericana, República Dominicana es el único país que posee un sistema bicameral, o sea, de dos cámaras, 32 senadores y 190 diputados. Ahora, la cuestión es, ¿dónde sacan que los senadores ganan 250 mil pesos? Porque el último reporte de prensa del 2008 establece que el aumento de los senadores fue de 125 a 175 y de esa forma se resolvió una disputa entre los diputados y los senadores, ya que estos últimos decían que no ganaban igual que los diputados. En ese momento ellos mismos se aprueban su aumento, pero ahora no se ha establecido y nadie ha podido decir cómo de 175 mil pesos han pasado a 250 mil y de 250 mil el aumento que dicen ellos que harán ahora de solo 70 mil pesos para subirlos a 320 mil pesos. Este bache o este lapsus de 175 mil a 250 mil que establecen ellos que ganan actualmente es el secreto mejor guardado. ¿Cuándo se realizó este aumento? Que ni la prensa se enteró. ¿Por qué los senadores que hemos consultado no han querido aclarar el asunto?
Mientras tanto, volvemos a los 250 mil y ahora a los 320 mil que dicen que van a ganar. ¿Es ético o no este aumento en un momento en que la población entiende que los policías no tienen el sueldo que se merecen, los médicos luchan por un aumento de sueldo y los profesores también se quejan que tienen poco dinero para poderse mantener? Consultado el organismo correspondiente del Estado, que es el Ministerio de Administración Pública, se acordó que nosotros íbamos a ganar el 80% de lo que gane el presidente o la presidenta del Senado. Es decir, no somos nosotros que no hemos aumentado sueldo. Hemos ajustado la ley. Se refiere a la ley 105-13 que regula los salarios del Estado Dominicano, donde se establece que la escala de remuneración de salario bruto máximo para los presidentes de los poderes y entes constitucionales debe ser hasta 450 mil pesos para el presidente de la República y 400 mil pesos para los demás presidentes, como del Senado, de la Cámara de Diputados, etc. Los senadores están tan perdidos que se basan en esta ley, pero el reglamento del cual establecen sus aumentos, ese reglamento no está aprobado todavía por el Poder Ejecutivo. Es así como los senadores se han garantizado un aumento, como muchos tildan de injusto e imprudente en un país con tantas necesidades, pero sobre todo basamentado en un reglamento que no existe todavía, lo que significa que este aumento es totalmente ilegal. Tenemos algunos documentos de la parte administrativa del Senado, como volantes de pagos, nóminas, regalías, etcétera, que demuestran cómo estos legisladores, aparte del salario mensual, reciben por concepto de combustible, celular, hospedaje y viáticos, además de su sueldo, 81 mil pesos. Pero que a partir de septiembre aumentaron el monto a 100 mil pesos, solo por concepto de combustible y de viáticos. Un ejemplo es el caso de Reinaldo Pared Pérez, presidente del Senado. Según algunos documentos del 2015, no tenemos todo el año ni todos los renglones, podemos ver, por ejemplo, que recibió de enero a agosto 50 mil pesos por viáticos cada mes. A partir de septiembre a diciembre, en la documentación que tenemos, aparece que recibió 20 mil pesos de combustible y que hubo un aumento de 30 mil pesos para sus viáticos a 80 mil pesos. Esto sin calcular los gastos de celulares, aparte de la tarjeta de crédito discrecional que puede utilizar el presidente de los senadores, que no se sabe el monto total de los gastos. En el caso de la senadora y expresidenta del Senado, Cristina Lizardo, en estos documentos que establecemos nuevamente que no están todos ellos ni todos los renglones, podemos ver que en septiembre a diciembre recibió 50 mil pesos de combustible, o sea que hubo un aumento en sus gastos, y 55 mil pesos de viáticos. Resultando la suma de todo esto, de los documentos que poseemos, 1.181.637 pesos. Mientras que los senadores del interior recibieron ingresos por un monto aún mayor, además de combustible, celular y viáticos, también se les pagó 25.000 pesos para hospedaje, cuando solo asisten uno o dos días a sesionar a la semana, con un total de beneficios de 81 mil pesos mensuales cada uno. Hay que recordar que muchos de estos legisladores, según sus propias declaraciones juradas de bienes, residen en Santo Domingo o tienen propiedades en Santo Domingo, como es el caso del senador Félix Bautista, que tiene varias casas en Santo Domingo. Si
Si sumamos los beneficios que según estos volantes de pago perciben los 32 senadores de la República, el Estado Dominicano invierte más de 33 millones de pesos aproximadamente y en salarios al año la friolera de 123 millones 840 mil pesos. Sin contar que también reciben su sueldo 13, o sea, su regalía, lo que aumentaría el gasto a más de 10 millones de pesos. Otros beneficios adicionales son las exoneraciones con las que cuentan nuestros legisladores. Recordemos un reportaje realizado en agosto del año pasado, donde mencionamos los carros lujosos que traían exportados senadores como Reinaldo Pared Pérez con un Rolls Royce, Julio César Valentín trajo un Bentley, Amable Aristi otro Rolls Royce. Muchos de ellos son vendidos aportando más beneficios a los senadores y restándole impuestos al Estado y sobre todo violando la ley. Y así con todo lo que perciben mensualmente los senadores, la senadora por Dajabón Sonia Mateo tuvo el descaro de anunciar públicamente que el aumento era justo, ya que su sueldo no le alcanzaba para comprarse ni siquiera una botellita de agua, ni para una cena digna. Y hasta dijo que no era una mujer de hospedarse en hoteles, por lo que tiene que pagar alquiler de un apartamento y a veces tiene que tomar dinero prestado. Sus declaraciones generaron una ola de críticas. Verdaderamente es una provocación, es una declaración que ha irritado a la población y es obvio que tenga que ser así porque la sociedad está demandando el cumplimiento de la ley, la sociedad está demandando una explicación a un aumento de esta naturaleza para que un legislador pues se pronuncie con una declaración que claramente acentúa la indignación y se convierte en una burla. La declaración jurada de bienes de la senadora Sonia Mateo no está actualizada, cosa que viola la ley. La que está colgada en la web del Senado es del 2010 y tiene bienes por 32 millones 906 mil pesos, entre terrenos, vehículos y enseres del hogar. Mateo actualmente ganaría con el aumento de 320 mil pesos mensuales al año 4 millones 160 mil pesos, más los beneficios que hemos dicho de gasolina, hospedaje, etcétera, que suman 1 millón 48 mil pesos al año, pues en total recibiría 5 millones 208 mil pesos. Esto sin contar lo que ya hemos establecido, las exoneraciones, los viajes, los gastos de sus oficinas en el interior, su regalía, los bonos para el Día de las Madres, la Navidad y el famoso barrilito. Ante este aumento de los senadores y las declaraciones de Sonia Mateo, la sociedad a través de las redes sociales se pronunciaron de forma burlona haciendo memes y campañas virtuales de la famosa botellita de agua que no puede comprar la senadora. Otros han reaccionado indignados y no es para menos, ya que por ejemplo los médicos tienen sueldos entre 20 y 30 mil pesos mensuales y una lucha eterna para que se le aumente su sueldo. Creo que ese es un tema que constitucionalmente el país debe abocarse a resolverlo, porque no es solamente que vimos que se aumentaron los salarios ellos mismos, sino que hace unos meses aprobaron una partida de 600 millones de pesos del presupuesto nacional para aportarlo a sus fondos de pensiones, mientras todos nosotros estamos obligados a contribuir al sistema dominicano de seguridad social, que fue una ley que aprobó nuestro Congreso. Y efectivamente es así, el 24 de junio de este año el Senado declaró de urgencia y aprobó en dos sesiones consecutivas un proyecto que modificó la ley 340-98 que creó el Instituto de Previsión Social del Congresista Dominicano con el fin de recibir un aporte del 10% del total de los presupuestos de ambas cámaras legislativas, además del 6% de sus propios aportes. Porque hay que destacar que dentro de los beneficios de estos legisladores es que inmediatamente salgan del hemiciclo
tiene una pensión de por vida con el último sueldo, o sea que estarán becados hasta que mueran. El presupuesto del Congreso de este año 2016 es de 6 mil millones de pesos. Lo que le corresponde a los senadores es 2 mil millones de pesos. Todo esto se va en gastos de empleomanía, personal administrativo, seguridad, choferes y, por supuesto, los sueldos y los beneficios de los senadores. En definitiva, no nos oponemos a que el sector público haya buenos sueldos. De hecho, los hay. Sin embargo, la falta de equidad es lo que molesta, pues en un país con tantas desigualdades, los beneficios desiguales resultan irritantes, sobre todo cuando son ellos los que aprueban los sueldos de los demás y no miden con la misma vara.